llamaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor. Encontremos
yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé. Para dar cabida a otra etapa más difícil, la adolescencia.
que encontrarás en tu vida. Hoy, reunidos con la sociedad, hacemos un brindis para tu mayor felicidad. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel de adolescente. Quinceañera, 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 muy buena suerte, porque la vida es tan difícil en verdad. Te deseamos la dicha siempre. Thank you.
Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Thank you.
esta acción de gracias por el don de la vida. Fíjense cómo es muy importante la actitud de los papás en la vida de los niños y de los jóvenes. La presentación, Lucas nos está dando la presentación del hijo Jesús. Sus padres lo llevaron a presentar a Cristo, a dar gracias a Dios por ese hijo que se había conocido, ese hijo que se había dado. Los papás, desde muy pequeños, I'm not afraid.
sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios nuestro Padre. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos los beneficios que concedes a tu hija Guadalupe Jazmín, y concédenos a todos utilizar para tu gloria lo que solo en tu bondad hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. No tenemos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría y diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Te asentada tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde ese momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
fuerte, fuerte de todos los presentes para recibir a la princesa de esta tarde, a la quinceañera, a Guadalupe Yasmín. Oye, que esta tarde fue tan bonita para ella. Bueno, momentos como esos de la vida hay pocos y que debemos recordar día a día. Con entusiasmo, ya que es una oportunidad que la vida misma nos brinda como un precioso regalo de Dios. Como número uno tenemos presentación de la quinceañera, su guarda de honor y sus familiares que la acompañan en la mesa de honor. Bueno, tenemos la grata presencia pues de Guadalupe Yasmín Delgado Gómez. Hoy en esta tarde es la señorita quinceañera, la princesa de esta tarde, para quien quisiera que le gritáramos un aplauso fuerte, 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 a ver que se escuche de todos los presentes. Bueno, y su guardia de honor, los chapelanes que la acompañan esta tarde, tenemos al joven Irving Gómez Juárez, el joven Rubiel Fernando Gómez Gómez, el joven Telésforo Gómez Cruz, el joven Francisco Yunel Velasco Gómez, el joven Pedro Gómez Sarmiento y el joven Felipe Nelly Vázquez Arianes. Son los chapelanes que la acompañan a Guadalupe Yasmín hoy en esta tarde. Así también tenemos Lucas Gómez Nicolás y su esposa, la profesora Trinidad Jiménez Hernández. También un aplauso fuerte, 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 que se escuche para los padrinos de violación. Y por supuesto, no podía faltar la presencia de sus abuelos, el señor Silvano Gómez Robles y su esposa, la señora Gloria Hernández Méndez. Un aplauso también, fuerte, fuerte, para los abuelitos de Lupita, hoy en esta tarde, pues. Bueno, señores y señores, disfruten de la comida, que por cierto está muy rica, y al rato vamos a continuar con el programa. Thank you.
ya te estaba conociendo. ¿Ah? No me acordaba. ¿Qué? Tengo 12 años ahora. ¿Cuántos años? 3. Thank you.
Hernández, a las personas que todavía no han comido, que pasen aquí a el medio de la cancha, por ahí está una mesa o algunas mesas servidas para que pasen a comer, a algunas personas que todavía no pasan a recibir sus sagrados alimentos, hay unas mesas por ahí servidas para que pasen a hacerlo, pues. Y si es mi último día, será mi monumento más grande. Este día será el mejor de mi vida. Este día aprovecharé los minutos hasta su máximo. Lo saborearé y daré gracias a Dios. 2. Vals y coronación de la quinceañera por los abuelos, la señora Gloria Hernández y el señor Silvano Gómez, para quien pedimos un caluroso aplauso. A ver, se escuche de todos. Thank you.
parte de los presentes, a los líderes de Chamelanes. Thank you.
De mi jardín un capullo despunta, cual bella flor, y es ahora con orgullo que nos dará de su valor. Pues ya cumpliste 15 años, fue una larga primavera de ilusiones, sin engaños, esperando a que creciera. 5. Vals de la entrega de la última muñeca por la niña Fátima Joana Vázquez Díaz, para quien pedimos un aplauso también, un aplauso fuerte y nutrido de todos los presentes, a ver que se escuche. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. Número que presentaron, pues.
Vigilante y con amor esa matita planté, e impaciente, con ardor, con devoción la cuidé. Cuando asomó ese capullo, mi alma se alborotó, pues era un hermoso fruto en medio de otros dos. 6. Vals de las rosas que serán entregadas por el joven José Gerardo Delgado Gómez. Para que venimos también un aplauso. Aplauso fuerte, fuerte y continuo, pues que se escuche. Partirá con elegancia, perfumando otro jardín. 7. Vals del brindis por la quinceañera y sus chambelanes. Para quien pedimos un aplauso, aplauso de todos los presentes, que se escuche el aplauso fuerte, fuerte.
El aplauso bien fuerte, fuerte para la quinceañera, pues, y sus chambelanes. Expandiendo de brindis, joven Oscar Gómez Vázquez, para quien pedimos un aplauso también. Fuerte, fuerte el aplauso, a ver que se escuche. Muy buenas tardes, público presente. Es un honor para mí dirigir estas palabras de brindis en este acto tan importante, es decir, en esta fecha tan especial. Hoy, 30 de diciembre del año 2015, ya que estamos celebrando las 15 primaveras de la señorita Guadalupe Jazmín. De manera muy especial quiero decirte, Guadalupe, que hoy tus padres te presentan ante la sociedad. Sabemos que te falta mucho camino por recorrer y que en la vida encontrarás tropiezos del cual te levantarás con el apoyo de tus padres, familiares y amigos. Pero eso dependerá mucho de ti, de ser una persona honesta, respetuosa, con principios y valores en la vida. Que Dios bendiga tu camino. Y de manera muy general, invito a todos los presentes a ponerse de pie. Y que alcemos nuestras copas para brindar por la felicidad de esta hermosa quinceañera. Digamos, salud. Y que se escuche por supuesto el aplauso nutrido de todo, todo lo presente, pues, para la quinceañera, los chambelanes y por qué no también para el padrino de brindis, pues. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la quinceañera. La quinceañera, pues, con su chambelán para bailar este vals. De los padrinos de relación, profesor Lucas Gómez y la profesora Trinidad Jiménez, para que también le brindemos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a los padrinos de relación. El aplauso. A bailar este bar familiar con la quinceañera. Él es hermano de la quinceañera, el joven José Gerardo Delgado Gómez.
también la presencia del joven César Miguel Delgado Gómez, mi hermano también de la quinceañera, para quien le vamos a brindar un aplauso también, un aplauso fuerte, fuerte de todos los presentes. Él es el hermano menor de la quinceañera. Enseguida vamos a pedir la presencia también de la señora Ana María Gómez Hernández y acompañante, tía de la quinceañera, señora Ana María Gómez y su acompañante, pues, ella es tía de la quinceañera. También vamos a darle un aplauso de todos, 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 para que se sienta también contenta al lado de su sobrina, pues. Con la grata presencia del señor Romeo Gómez, Gómez Santos y esposa, tíos de la quinceañera, señor Romeo Gómez Santos y su esposa. También vamos a enviar un aplauso fuerte a estos tíos de la quinceañera. El estío de la quinceañera, también vamos a pedir un aplauso fuerte, fuerte. También un aplauso fuerte, fuerte. Thank you.
señor Javier Gómez Hernández y esposa, tío de la quinceañera. Señor Javier Gómez Hernández y su esposa.
señora Lorena Hernández y esposo. Señora Lorena Hernández y su esposo, tíos de la quinceañera. Pedimos pues también pase para participar en este bar familiar con la quinceañera. Enseguida también vamos a pedir la presencia del señor José Luis Gómez y esposa. Señor José Luis Gómez Sarmiento y esposa, a quienes pedimos también pues pase a participar en este vals familiar con la quinceañera. Acompañante, a quien le pedimos también pues pase a participar en este vals familiar. En este bar familiar. A continuación también vamos a pedir la presencia de la psicóloga Sonia Magali Gómez Díaz. Pase a bailar este vals familiar con la quinceañera, señora Sonia Magali Gómez Díaz y acompañante. Muy bien, y por último contamos también con la presencia del señor familiar con la quinceañera, joven Clemente Pérez. Y esos aplausos, aplausos, aplausos que no dejen de escucharse de todos los presentes.
cielos. Vamos que hay que celebrar tus 15 años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé. Del máximo juez, del divino creador. Voy a explicarle que por tu inocencia te sentencia a hacerle sus jardines flor. Y cuando él decida quién debo contarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en no verte. 100 más son poquitos si pienso en vivir. Para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, los 15 años que ven. Viene ahí en el celular.
por ahí citarle tantito al micro de que está ahí en la pista. ¿Ya está? Ah, muy bien. A ver, por ahí estamos esperando, a ver qué sorpresa trae el celular. Entonces se lo recarga, no. No, trae una sorpresa más grande todavía. ¡Vino mi mamá! La recarga viene después, ¿sí? Ahí va. Este 30 de diciembre se cumplirá uno de nuestros sueños. Recuerdo que juntas estaríamos cumpliendo ese sueño. Es increíble cómo pasó el día. Aún recuerdo todo como si hubiese sido ayer. Recuerdo el día en que naciste, el instante en que vi tu primera vez tu rostro, también la primera ropa con la que te vestí. Aún recuerdo muchas cosas, me hiciste sentir como un perro muy feliz. Desde el momento, y a mí quiero expresarte mis sentimientos, necesito que escuches a mi corazón. Recuerdo con mucho dolor el día que tuviste para mí en tu lado. En un lugar grande de mis tres amores, y aunque la vida nos ha separado por algún tiempo, agradezco a Dios por haberte dado a mi hija una gran hija. También sé que Dios nos da la oportunidad de estar en mi corazón. Está lleno de felicidad por tener una hija. Estoy muy orgullosa. Quisiera poder estar contigo para poder abrazar, besar y poder crear la bendición. Pero que si sale emocionante, recuerdo que te amo por toda mi alma y que mi corazón y mis pensamientos estarán siempre contigo. No, realmente no puedo expresar sin palabras todo lo que que yo estoy entre tus juntados. Recuerda que me amas con tu familia. Agradezco a tus abuelos por su amor y su confianza hacia ti, por el cuidado que han tenido con ustedes, por el gran esfuerzo que hicieron para que la fiesta que nosotros soñábamos se hiciera realidad. Papá y mamá, gracias. Para ti, también para mí.
llegar, depende como si tú dices que la persona sea más el mejor de lo que ya es, que tal vez te pase. Sé que eso son tus confianzas, y eso quiere decir que me ha de llegar, que ya te estoy hablando de la noche. Y yo soy la persona más que me gusta por eso. Te quiero muchísimo, Brina. Ya verás que la pasarás muy bien. Me siento orgulloso de presentarme a la luz de mis ojos, en mi cabeza y a la foto con publicidad. Doy gracias a cada uno de ustedes por su presencia, porque estamos todos aquí reunidos para festejar el cumpleaños. Una fecha inolvidable en su vida, desde la cual habremos tenido un recuerdo muy especial. Se va a hacer su copa. Gracias a todos por acompañarnos en este día y llegar a la alegría de saber que hay tantas personas que podemos confiar. El motivo de esta reunión es el mundial en el número 15 de la menor de los hijos. No, que no. Es la palabra de su mamá, que también está dentro del equipo de su corazón. Sí, pues. I'm gonna leave.
Para romper el baile, los padrinos de velación, padrinos de bautizo y los chambelanes también, y por supuesto la quinceañera. Pues nosotros de esta forma damos inicio, somos amigos de Organización Musical Centauro, que estaremos esta noche aquí con ustedes. Pues hoy, pues, de esta manera comenzamos. Vamos a aprender. Y tú eres
yo me encuentro dentro de la sabrosura. Baile allá, mi compadre Fausto, hombre, allá mi compadre Ido, felicidades y los saludos para ustedes después. Pero ya tenemos bastante gente que nos visita hoy en esta noche, gente ya de la costa, hombre, los invitamos a bailar, los invitamos a disfrutar esta tarde, noche ya.
Thank you.
ya está prendidísimo, pues vamos a continuar rápidamente con más dinámica para todos ustedes. Por ahí nos indican que ya se va a llevar a cabo la partida del pastel. En estos momentos se va a llevar a cabo la partida del pastel. ¿Qué pasa? ¿A qué hora llegaste? Yo me estaba despoyando la línea y yo me te quedaría. Por ahí, Marisita, saludos de allá donde vivo, aquí en las pistas. ¿Cómo vamos a intentar pasarle? Ahí está. Y el aplauso de la mano. Para Lupita.
Entra la borracha, dice que tiene colina.
Thank you.
Y no puedes tolerarte porque luego no te lo puedo tirar a la carita.
virgencita, para que la quinceañera esté contenta y esté contenta en la noche. Vamos a tener estos temas, ya preparados para todos ustedes. Y ahí se siente también, para los palitos de velación los invitamos a bailar. Ahora con esto se llama el ritmo alegre y dice... Gente le está mirando, no le interesa lo que la banda diga de ella. Sigue bailando y sigue gozando con este ritmo. Está bien bueno, y el compa está con ellos. Se queda mirando, tomando un sentido de cómo se mueve, que está con el combo, que como lo mate, que si lo deshace, que rico. Ay, qué rico, ese ritmo está muy rico. Mirenla cómo se mueve, qué manera tan sabrosa de mover esas cabezas. Con este ritmo caliente, la que se haga mi gente. Con este ritmo caliente, la que se haga mi ambiente. Se lleva, amaneció de la que se lleva.
Just call me. Angels call me.